Les saludo con el gusto de siempre en este lunes 12 de noviembre del año 2018, agradeciendo por supuesto la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Tamasvisión. Este es su noticiero Vivencia Informativa, en el que tenemos notas tan interesantes como lo sucedido en San Martín en el inicio de sus fiestas patronales en la edición 2018, así como información del diputado Eugenio Gobea Arcos, además del Partido Acción Nacional del rodeo de San Martín celebrado allá a medianoche. Está la información para este día. Pueblo y gobierno de San Martín Chalchicuautla disfrutó de sus fiestas patronales 2018 San Martín Obispo de Tours, en donde el presidente municipal Chencho Rivera, acompañado de regidores, familia e invitados especiales, ratificó su compromiso de hacer una administración cercana a la gente, respetando sus costumbres y tradiciones, apostándole a un crecimiento y atención a los servicios básicos, siendo un permanente gestor en las diferentes dependencias estatales y federales para el mejoramiento del municipio de San Martín Chalchicuautla. Quiero decirles que estoy muy contento de la respuesta que ha habido en estos días de fiesta. Hoy iniciamos con un evento más, para San Martín Chalchicuautla. Quiero agradecerle a las personalidades que nos acompañan, agradecerle a mi cabildo, agradecerle al secretario del ayuntamiento, por supuesto agradecer a las señoritas Reina, señorita Independencia y a la señorita San Martín, por supuesto a todas las chicas participantes, a la reina Delina Pam, gracias por acompañarnos, agradecerle a la presidenta municipal de Tampacán, municipio vecino, gracias Pris por acompañarnos, agradecerle también a su esposo, al amigo Gassi, gracias por estar aquí con nosotros, por supuesto a nuestro párroco de Piesa Martín, Chalchicuautla, gracias Padre Toño, como siempre es un gusto, es un honor que nos pueda acompañar. Hoy, con un poquito de lluvia, pero contentos, estamos trabajando y llevando a cabo este bonito evento. Agradecerle a toda la gente nuevamente que nos acompaña y decirles que esta es su fiesta. Esta es la fiesta de todos los sanmartinenses, ejidos y comunidades que se dan cita en este bonito evento. Gracias a todos los medios de comunicación por estar presentes. Por supuesto, a todo el personal del honorable Ayuntamiento de San Martín Chalchicuautla, que ha dado todo su esfuerzo para que esto llegue a feliz término. Hoy iniciamos con este bonito evento, y siendo las 8:58 del día 9 de noviembre, inauguramos la fiesta patronal de San Martín Chalchicuautla. Espero que se diviertan y que se la pasen bien en familia. Son 3 días, 9, 10 y 11, y vamos a divertirnos en familia. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. No, muy contento, la verdad, de poder estar llevando a cabo las fiestas patronales de aquí de San Martín Chalchicuautla. Hemos estado caminando bien, la gente ha estado aceptando todo este movimiento, la verdad, batallando un poquito, pero vamos sacando esto adelante. La cabalgata muy bien, gracias a Dios, tuvimos mucha concurrencia, vinieron muchos amigos, tanto como de aquí del municipio, como amigos de fuera de otros municipios, amigos de San Felipe que están aquí con nosotros, de Tampacán, de Matlapa y de muchos otros municipios. La verdad, estuvimos muy contentos, muy bien acompañados, y le agradezco a toda esa gente, a todos esos amigos que nos acompañaron. La verdad sí, es un poco complicado por lo que usted acaba de decir, la belleza de las mujeres. Yo qué le puedo decir, de aquí somos y hemos visto esa pasarela de hermosas mujeres, y sí estuvo un poco complicado para los que estuvieron al frente del jurado, pero a final de cuentas ganó la que, pues no la mejor, sino la que sacó mejor puntaje por parte de los jurados. La verdad, muy bien. Yo creo que los tiempos de política ya pasaron. Nos hemos acomodado muy bien. La gente, aunque no nos acompañaron en política, hoy están con nosotros, están colaborando de muy buena manera con el gobierno municipal, con su amigo Chencho Rivera, y eso a mí me da mucho gusto. Yo se los agradezco bastante. Yo creo
creo que la política, le digo, ya pasó y esto es trabajar para todos. Yo estoy trabajando para todos y la gente me está respondiendo muy bien, gracias a Dios. Miren, la verdad, yo siempre me he tenido confianza. Me he tenido mucha confianza porque todo lo que hago, lo hago con, ahora sí que con amor y con dedicación. Con responsabilidad. No me esperaba, la verdad, no me esperaba tanto, pero sí sentía yo que íbamos a empezar a caminar bien. Bueno, son 3 días de fiesta, por supuesto. Hoy iniciamos con la Sonora Tropicana y un gran amigo también de Tamazunchale, como es Nelson y su grupo Sentidos, que les agradecemos que estén colaborando con nosotros. Mañana tendremos a los de Sonora. Unos buenos amigos también de allá de Ciudad Obregón, mi compadre Cristian Ibarra, que por aquí andan ya con nosotros, además de que estarán también los Centellas de Nuevo León, otros buenos amigos de allá de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, por supuesto el gran cierre con los de La Noria, donde también estará la clave norteña de mi gran amigo Juan García, con el que tuve el gusto de colaborar durante 4 años como cantante en ese grupo. Y pues muy probablemente nosotros abriremos ese baile. El grupo Torbellino de Chencho Rivera, su amigo Chencho Rivera, no viene en la cartelera, no viene, pero estamos con esos planes, primeramente Dios. No, pues decirle a toda la gente, invitar a todos los ciudadanos de San Martín y de los municipios aledaños a que nos acompañen. Les invitamos a que vengan a nuestra fiesta patronal San Martín Obispo de Tours 2018, donde los esperamos con los brazos abiertos. San Martín es su casa. Una de las invitadas especiales a estas fiestas patronales de San Martín fue la licenciada Briseiri Sánchez López, presidenta municipal de Tampacán, agradeciendo la invitación y señalando la importancia que tiene el poder coadyuvar esfuerzos con los municipios vecinos, sobre todo en el combate a la inseguridad, reconociendo también la buena organización de este festejo anual en San Martín, Chalchicuautla. Muy buenas noches, pues sí, yo muy gustosa de estar aquí atendiendo la invitación que nos hizo el presidente Chencho, como lo conocemos. Yo creo que el apoyarnos entre municipios vecinos, entre los eventos que haya como presidente, yo creo que muestra la madurez política que tenemos. Y pues bueno, yo encantada, un evento muy bonito, un evento con el que se abre la fiesta patronal de este municipio, y que bueno, yo creo que todos los presidentes municipales deberíamos de entrar en esa cordialidad de poder apoyarnos, de poder visitarnos, porque al final de cuentas lo que queremos es lo mismo, ¿no? La buena gobernabilidad de los municipios. Pues tengo que compartir que nada más llegué de la capital, tiré maleta y atendí el llamado. Yo creo que es parte de la responsabilidad que agarras como alcalde de un municipio, y pues bueno, tenemos que atender, porque así como hoy yo visito San Martín Chalchicuautla, espero muy pronto tener la visita del presidente de este municipio allá en Tampacán. Y pues bueno, yo creo que todo es parte de la buena organización que lleves con tu agenda, con tu equipo de trabajo, y sobre todo sin saturarte más allá, porque más allá de disfrutar algún evento pudiera en determinado momento llegar a cansar. Yo este evento lo disfruté al máximo, es un evento que tenía mucho tiempo que pues no asistía a uno, y que gusto mucho este tipo de eventos, porque yo creo que se desarrollan las capacidades. En algún momento de mi vida estuve en una pasarela como esas, y yo siento que desarrolló en mí la capacidad que tengo para poder hablarle a la gente. Fue el primer paso, fue la primera cercanía que yo tuve con un público en un certamen como estos, y pues bueno, súper emocionada, súper contenta, y sobre todo viendo a futuro, ¿no? Porque el mes de agosto tenemos nuestra fiesta patronal y pienso hacer un evento similar al que hoy se vivió aquí en San Martín Chalchicuautla. Así es, pues es un compromiso que yo tengo de campaña, y se lo dije a la gente en la cabecera, en sus comunidades, que cuando me tocara salir iba a ir a pedir, iba a ir a tocar puertas, iba a ir a llevar las necesidades de mi municipio a la capital, y así lo he hecho. Comparto contigo que estuve por ahí en la Secretaría de Finanzas visitando al secretario, haciendo una petición muy importante para el municipio, porque como he sabido por todos, me toca pues ahora sí que distribuir ya nada más un recurso que me tocó, y que lamentablemente pues no hay dinero que alcance, se nos vienen las festividades de las posadas, y un compromiso enorme que yo tengo es con la niñez. Yo pretendo ir y visitar a cada una de las comunidades y llevar un detallito a esos hogares donde muchas veces Santa Claus no llega, y pues bueno, muchas veces el recurso es insuficiente, así que fui y fui a hacer una solicitud de recurso extraordinario. Yo espero
que sea atendida mi petición y que esos niños tampacanenses puedan tener de mí lo que esperan tener. Pues se sigue avanzando, se sigue por ahí trabajando. Lamentablemente el tiempo, las lluvias, nos impiden avanzar como quisiéramos, pero pues bueno, son obras que se tienen que terminar en cierta fecha, obras que se empezaron y que se tienen que terminar. Estamos pues muy al pendiente por ahí con los contratistas para que los trabajos no cesen y por el contrario pudiera estar terminadas las calles, que es la principal, a Melchor Ocampo, y que sí me ocupa porque es una de las calles principales del municipio y es una de las calles donde transita el desfile del 20 de noviembre. Así que andamos muy pegados por ahí con la compañía que trae esta obra y pues bueno, esperemos que todo salga como se está planeado. Pero por supuesto, es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Quiero que salga bonito, quiero que sea un trabajo organizado, que sea un trabajo en donde se note que la coordinación y la cooperación interinstitucional, sobre todo esa buena relación con las instituciones educativas, se note, porque desde el inicio de mi trabajo administrativo, pues bueno, se lo dejé claro a los profesores, que ellos pueden contar al 100 conmigo, pero que también en los eventos que sean del municipio, necesito el apoyo al 100. Y pues bueno, esperemos los resultados, yo espero ese 20 de noviembre ya con ansias, quiero que llegue para ver el trabajo que se está haciendo, porque de esa manera yo también me califico. Que muchísimas gracias por seguirme, siempre lo menciono, lo agradezco. Yo sé que hay gente que a través de Tamasvisión nos sigue, todo este material que usted, Jaime, ha recolectado, ha recopilado durante todo este tiempo, es algo que me gusta mucho. De pronto me gusta ver las entrevistas que están por ahí en su canal, en las redes sociales. Y agradecer, más que agradecida con los medios de comunicación, que son parte fundamental de toda esta carrera, de todo este trabajo que se viene desarrollando, porque son ustedes los responsables de darle la difusión a todo lo que se viene haciendo. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias a toda esa gente que sigue orando por mí, que le sigue pidiendo al de allá arriba que me siga guiando, que me siga dando la madurez, la inteligencia, la sabiduría para poder llevar las riendas de un pueblo. A todos ustedes, muchísimas gracias y mil bendiciones. Uno de los eventos más relevantes y las fiestas patronales fue la elección de la señorita San Martín 2018, quien representará al municipio durante un año en las diferentes actividades que se requieran, pero lo más complicado fue el poder elegir a la soberana, ya que todas las participantes eran una verdadera belleza, típicas de San Martín. Disfrutemos de las pasarelas que sirvieron al jurado calificador para determinar cada uno de los lugares. Esta es la información. Thank you.
2019 es? ¿Quién será? ¿Quién se llevará esta corona? Estamos viendo cómo están coronando a Azucena Tavera. En este importantísimo evento celebrado en San Martín, Chalchicuautla, Tamás Visión tuvo la oportunidad de realizar una entrevista exclusiva con el grupo Los de Sonora, jóvenes que trabajan muy duro para lograr permanecer entre el gusto de la gente, actuando en los diferentes estados de la República Mexicana, dando a conocer su estilo y personalidad en este arte de la música norteña. Esta es la nota. La verdad, lo primero que era es nuestra amistad. Queremos ser amigos de toda la gente de esta bonita región. Y muy contentos por habernos invitado, muy contentos por brindarnos la confianza a nuestro amigo, señor alcalde, y a toda su familia, gracias. Y lo que le traemos nosotros, pues, es mucha diversión, mucha música. Interpretamos canciones desde corridos, románticas, cumbias, rancheras, hasta reggaetón. Así que el día de mañana, bueno, el día sábado, 10 de noviembre, se la van a pasar bien padre con sus amigos, Los de Sonora. Que, pues, todo lo hacemos de corazón, y que estamos dedicados a aprender. Diario aprendemos de todo, nos gusta mucho aprender de la cultura. Y por ejemplo acá en San Luis hemos aprendido bastante que a la gente le gusta mucho bailar, le gusta mucho los guapangos, le gusta mucho la música muy alegre y la música tropical, ¿no? Hemos ido a otras regiones donde les gusta mucho el corrido de caballos, las historias de corridos de caballos. Entonces estamos dispuestos a aprender de la cultura de nuestra región aquí en todo México. Hemos visitado ya gran parte de nuestro país, hemos estado también en Estados Unidos, en Colombia. Entonces tratamos de aprender un poquito de todas las culturas para que nuestra música cada vez vaya mejorando. Lo hacemos de corazón, no somos los mejores músicos, pero sí los que lo hacemos con más corazón. Iniciamos en Ciudad Obregón, Sonora, mi compadre Abraham Barraza y su servidor. Allá iniciamos jugando, yo tenía un acordeón ahí de los más corrientitos, por así decirlo, y tenía un bajo sexto guardado ahí, todo viejo, y mi compadre sabía tocar la guitarra poquito, y yo me sabía una canción, y yo lo aprendí, se la enseñé, y llegábamos a las fiestas sin conocer a nadie, y buscábamos el primer conocido para que nos dijera quién era el cumpleañero, y nosotros, sin que nadie nos invitara, nos metíamos a cantar las mañanitas y nos metimos a cantar a los camiones, a los restaurantes. Ahí fuimos aprendiendo, siempre con el sueño de formar una agrupación y de poder visitar otras ciudades, otros pueblos, otros municipios. Y bendito Dios, ya hemos visitado otros estados, hemos visitado ya, gracias a Dios, otros países. Mi nombre es Cristian Ibarra, toco el acordeón y voz. Y mi familia es muy hermosa, mi familia me ha apoyado desde niño, desde que mi mamá me dejaba jugar con sus trastes, con sus ollas, haciendo baterías, con las escobas, haciendo guitarra. Mi familia, gracias a Dios, me ha apoyado bastante. Le mando un beso a toda mi familia. Mi nombre es Abraham Barraza, toco el bajo sexto y soy segunda voz. Fuimos invitados aquí a San Martín y estamos bien contentos de estar por acá. Estamos bien alegres, bien, bien emocionados, nos han tratado de maravilla de este... Y aquí andamos bien, bien alegres. Las giras, lo más difícil es levantarse temprano. Que la vida de un músico empieza de las 12 del mediodía para adelante. No, pues hace 3 días estuvimos aquí en San Luis Potosí. Anduvimos haciendo gira de promoción. Aquí en todo San Luis Potosí. Estuvimos en el estado de Coahuila también. Y lo que nos piden es pues dar lo mejor de nosotros, de lo que tenemos, lo que traemos para el público, más bien, es lo que nos piden. Pues muchas cosas, es una palabra muy extensa, para mí significa pues
obtener las metas que uno se traza, obtenerlas, realizarlas, llegar a ellas. Eso es para mí significa eso, el éxito, estar donde uno quiere estar, donde uno se sienta a gusto y donde uno quiere llegar más bien. Así es, no, pues más que hermandad, es como, somos como familia, no somos de sangre, pero sí, como si lo fuéramos, más que un hermano. Ya que los hermanos se la viven peleando, nosotros nos vemos más fuerte, es más fuerte la unión. Yo creo que eso es lo que ha mantenido al grupo unido y pues que no ha permitido que se baje esa actitud, esa unión. Pues que toda la gente se venga, que venga a vernos todo San Martín, aquí lo esperamos. Pues lo que esperamos es nada más que nos apoyen y dar, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para ustedes y aquí los esperamos mañana, sabadito. Los de Sonora, pues acá mi compañero Alex Vázquez, fue el que dio la propuesta, pero más bien porque somos de Sonora todos. Somos de Sonora, estamos radicando en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Por eso los de Sonora, porque somos de Sonora los cuatro, por eso es el nombre de los de Sonora. Pues a todas las hermosas mujeres huastecas que pues soliciten nuestra música en sus radios preferidas. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dieron por allá en San Luis Potosí. Y que descarguen la canción en las redes sociales y en las plataformas, en todas las plataformas digitales. Lo vamos a hacer cantar mañana, ya sabemos. Sí, lo vamos a hacer cantar y pues bien agradecido con él y toda su familia, porque es la primera vez que venimos para acá nosotros. Prácticamente pues somos desconocidos, ¿ok? Y nuestra única labor, por así decirlo, es hacernos amigos de todos ustedes, de toda su audiencia, de todo su público, que nos conozcan, síganos en las redes sociales. De verdad, de corazón, es nuestro único objetivo. O sea, el cantar lo hacemos porque nos nace, ¿no? Lo hacemos de corazón, pero nuestro trabajo es formar amigos, conocer más gente, conocer más cultura, como les comentaba hace rato. Y pues, simplemente el camino que hicimos, estamos en la capital, ahorita en San Luis Potosí, y el camino, o sea, vimos tanto paisaje tan hermoso, no nos había tocado ver tanto verde, tantas montañas, tantos árboles, se siente muy bonito. Entonces automáticamente al ver un clima tan bonito sabemos que la gente es muy alegre, porque allá en Sonora somos muy enojones, porque siempre estamos con el calor bien fuerte, ¿no? Y aquí el clima está muy agradable y pues la verdad que muy muy felices, es increíble la verdad estar aquí con ustedes. Un mensaje, pues como les repito, queremos ser sus amigos de parte de todos mis compañeros, les hablo en voz de todos ellos, objetivo es ser amigos de ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, conózcanos y esperemos que se queden con un buen sabor de boca para volver muy pronto aquí con ustedes. En un momento continuamos con la información, pero antes escuchamos estos interesantes mensajes. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Somos la segunda economía de mayor crecimiento en México, con una tasa del 7.6%, superior a la media nacional. General Motors decide instalarse por la ubicación geográfica privilegiada del estado de San Luis Potosí. El gobierno del estado nos está apoyando en atender los retos clave como son el de infraestructura, el de vivienda, seguridad y movilidad en el estado. GM siempre ha creído en el potencial de San Luis Potosí. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del estado. Hace año y medio retomé mis estudios, hice kinder, primaria y secundaria. Y ahora que hubo la oportunidad que el gobierno está dando todas esas facilidades, decidí hacerlo para seguir adelante con nuestra vida terrenal aquí. Con más de 161 mil alfabetizados o certificados en primaria o secundaria, somos el segundo lugar nacional en combate al rezago educativo. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Con una inversión superior a los 31 millones de pesos, entró en funcionamiento el nuevo edificio del Centro de Evaluación de Control y Confianza del Estado, con instalaciones funcionales y modernas, para dar un mejor servicio a las corporaciones de seguridad pública. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. ¿Te
Chécate es un programa del gobierno donde ayuda a incorporar a la gente a un trabajo formal. Este programa cambió mi vida. Tengo la oportunidad de seguirme superando. Tengo algo que ofrecerle a mi hija. Ahora más potosinos tienen un empleo formal. Generamos más de 63 mil nuevos empleos, cifra histórica en nuestro estado. Y somos el segundo lugar nacional en crecimiento del salario. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Es un gran orgullo llegar y darme cuenta de que las nuevas aulas ya están hechas. Estamos también más cómodos con las instalaciones que nos está brindando el gobierno. Gracias por mejorar mi escuela. En 3 años hemos aplicado en infraestructura educativa, una inversión histórica. Con ello, hoy 6 de cada 10 escuelas públicas han sido mejoradas y 96 planteles de educación media superior y superior construidos o ampliados. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. Nos consolidamos como destino turístico. Hoy tenemos 32 nuevos hoteles y 1 de cada 5 cuartos de hotel se ha construido en esta administración. El apoyo del gobierno del estado ha sido en la gran difusión que se ha dado al estado de San Luis Potosí, pero principalmente a la Huasteca Potosina. Prueba de ello es que hoy nos visitan de la India, de Rusia, italianos, gente de todas partes del mundo. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Pusimos en operación la Jefatura de Región y Subcentro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de la Zona Media. Con estas nuevas instalaciones, ampliamos nuestra infraestructura y la red estatal de seguridad pública para responder de manera más rápida y oportuna. San Luis va bien y juntos vamos por más. Es un gran orgullo llegar y darme cuenta de que las nuevas aulas ya están hechas. Estamos también más cómodos con las instalaciones que nos está brindando el gobierno. Gracias por mejorar mi escuela. En 3 años hemos aplicado en infraestructura educativa, una inversión histórica. Con ello, hoy 6 de cada 10 escuelas públicas han sido mejoradas y 96 planteles de educación media superior y superior construidos o ampliados. En 3 años hemos aplicado 8.258 millones de pesos para el desarrollo integral de nuestros pueblos indígenas. Ahorita estamos muy contentos con este domo que hizo el gobierno porque ya tenemos sombra aquí adentro, uno puede venir a estar aquí, hacer más artesanías. Pues hasta ahorita sí me siento muy contenta de poder vender las cosas y ayudar con la familia. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. La importancia de que el gobierno del estado atraiga inversiones aquí en San Luis Potosí, eso implica un empleo formal, más aparte cuento con un seguro social y mejor calidad para nuestras familias.
Ahora más potosinos tienen un empleo formal. Generamos más de 63 mil nuevos empleos, cifra histórica en nuestro estado. Y somos el segundo lugar nacional en crecimiento del salario. San Luis va bien y juntos vamos por más. Gobierno del Estado. Regresamos con la información. En rueda de prensa, el diputado local Eugenio Gobea Arcos comentó acerca de las principales acciones que realiza en el Congreso del Estado, como son algunas iniciativas como representante del partido Movimiento Ciudadano. En esta legislatura, en especial, la enorme carga que enfrentan las familias potosinas, siendo un atraco el cobro del control vehicular. Escuchamos sus comentarios. Quiero compartirles algunas iniciativas que he presentado en el Congreso del Estado a partir de que he asumido la responsabilidad como representante de Movimiento Ciudadano en esta legislatura. Tiene que ver precisamente con la enorme carga financiera que soportan las familias potosinas y que hoy por hoy yo considero que es un atraco lo que hace el gobierno del estado, emanado del PRI, para obligarnos a pagar el control vehicular. Logramos hace más de 4 años cancelar la tenencia en San Luis Potosí. Fue un movimiento de resistencia civil, un movimiento desde la sociedad civil organizada que protestaba precisamente por el pago de la tenencia, cuando había sido un impuesto federal para financiar las Olimpiadas del 68, lo logramos. No existe la tenencia en San Luis Potosí, pero la mala fue que el PRI y sus aliados construyeron una mayoría y nos encasquetaron el pago por derecho de control vehicular. Es una... El pago que yo sostengo es una contribución que sostengo que es prácticamente un asalto, es un atraco a la economía familiar, porque representa en los hechos el pago de aproximadamente 2 uniformes escolares para niños de kinder, por ejemplo. Y además no hay proporcionalidad. Se le cobra lo mismo al que tiene un vehículo de lujo, que puede valer 1.5 millones de pesos, los mismos 1.000 y algo más de al año, que una persona que tiene un vehículo modelo 1980 y que no vale ni 15 mil pesos. Entonces no es justo, no es proporcional y por tanto esta contribución se debería de cancelar. Y esta es la oportunidad que tenemos en San Luis Potosí, porque los electores que acudieron a las urnas a votar en el pasado proceso electoral decidieron que el PRI ya no tuviera mayoría en el Congreso del Estado. Hoy la oposición tiene más diputados que el PRI. El PRI solamente tiene 5 diputados de 27. Y entonces se abre la enorme posibilidad que con los 5 del PAN, los 6 de Morena, podamos articular una mayoría para alcanzar los 14 votos y echar abajo el pago por derecho vehicular. Estamos hablando de que hoy a la fecha el gobierno del estado recibe aproximadamente 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos de esta contribución. El problema está en que no vemos en qué se aplica tantísimo dinero. Y sí vemos funcionarios que se enriquecen, que entran con las manos en las bolsas y salen con las bolsas en las manos. Y vemos que los caminos están peor cada día, nuestras carreteras están hechas pedazos y no tenemos entonces un mecanismo que nos permita verdaderamente decir, bueno, pues vale la pena aportar al gasto público, hacer el esfuerzo, si tuviéramos un gobierno honesto, eficiente y transparente que aplique el recurso en obras y en servicios que atiendan las demandas más sentidas de la población. Este es un tema importante que estaremos revisando en las próximas semanas porque forma parte de la ley de ingresos
del año 2019 que estará a consideración del Congreso del Estado por parte del titular del Ejecutivo. Bueno, pues tenemos que hacer valer la fuerza de esos votos que se manifestaron en contra del PRI en el gobierno, en el Congreso del Estado, alineando a los diputados de oposición para que logremos de una vez por todas echar abajo, en este caso, este impuesto. El secretario de Finanzas dice, bueno, quítenme los 1,000 millones y díganme ahora de dónde los saco. Y yo lo que le contesté, le dije puntualmente, ese no es mi trabajo, ese es el tuyo. Si estamos hablando de que reciben 50,000 millones de pesos al año, 1,000 millones de pesos representa el 2%. ¿Quién no puede hacer un ajuste en los ingresos familiares del 2% de su sueldo a la baja? Pues por supuesto que se puede ajustar, pero ellos no están dispuestos a perder ningún centavo, no están dispuestos a ningún sacrificio, y yo sostengo en mi caso, como representante de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, que es la hora de que sea el gobierno del Estado el que se apriete el cinturón y no los ciudadanos. No tenemos la certificación de zona libre de mosca de la fruta. ¿Cuántas entrevistas hemos tenido sobre ese tema? ¿Y qué sucede? Hay un monopolio que se apodera del mercado, que le paga a precio de castigo la tonelada de naranja a los citricultores porque no la pueden sacar del Estado, porque no cuentan con la certificación. ¿Quién es el responsable de esta tragedia? Que cuando aquí están pagando 800 pesos la tonelada de naranja, en Ciudad Fernández, que es zona libre de mosca de la fruta, anda a 1,800. ¿Quién es el responsable? El gobierno del Estado. No hay otro responsable más que Juan Manuel Carreras del PRI. ¿Por qué? Porque un citricultor no puede por sí mismo alcanzar ese objetivo. Puede fumigar su parcela, pero la mosca de la fruta vuela y contamina a una parcela vecina y no sirvió de nada el esfuerzo. Entonces se tienen que contratar un programa de fumigación con helicópteros, con avionetas, y esa inversión la tiene que hacer el gobierno del Estado. Y cosas como esas. No tenemos la certificación de zona libre de brucelosis y por tanto los ganaderos no pueden movilizar su ganado fuera del Estado. Y son precisamente las cadenas que impiden avanzar esta región. Pero hay muchos intereses, hay gente que se está enriqueciendo. ¿A poco la naranja no sale? Sí sale, pero sale de contrabando. Sale de madrugada en camiones, pagan mordidas y sale la naranja. ¿Y quién es el único afectado? Es el productor, que le pagan a precios de miseria el trabajo de mucho tiempo. Eugenio Gobea Arcos expuso que el problema de fondo que existe en el país es el enorme grado de impunidad que existe, ya que de cada 100 delitos que se cometen, solamente en 2 se castiga a los responsables, siendo necesario bajar los índices de inseguridad. Así vemos que presidentes municipales que se enriquecieron impunemente a costa de la miseria y pobreza del pueblo, nada les pasa, a pesar de saber que son unas ratas. El problema de fondo en nuestro país es el enorme grado de impunidad que existe. De cada 100 delitos que se cometen, solamente en 2 se castiga al responsable. Y tuve la oportunidad de decirle al gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, en la comparecencia que tuvimos en materia de seguridad, la seguridad es la prioridad. Pero para atender este desafío necesitamos bajar los índices de impunidad. Presidentes municipales que se enriquecen impunemente a costa de la miseria y la pobreza de nuestro pueblo. ¿Y qué pasa? Todos sabemos que son unas ratas y no sucede nada. Hay investigaciones, hay denuncias, hay documentales, hay todo, y el fiscal no procede. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es precisamente presionar desde la sociedad civil organizada, con las representaciones que hay en el Congreso,
apalancados en los medios de comunicación que nos ayuden a llevar este mensaje. No podemos seguir así. No podemos seguir viviendo así. Y tuve la oportunidad de decírselo a Carreras en su cara. En tanto no haya seguridad, no habrá Metrobús o el nuevo brazo del distribuidor Juárez que usted pueda presumir, gobernador. Queremos vivir en paz y sin miedo. Y para eso necesitamos redireccionar los discursos, los recursos de los que dispone el Estado para atender el desafío en seguridad y justicia. Tenemos policías municipales que ganan 5,000 pesos al mes y andan en bicicleta y con un garrote en la mano. ¿Así cuándo chingados vamos a enfrentar a la delincuencia? De los 3,000 policías que tenemos, hay un estado de fuerza efectivo de 900 para todo el estado. Pero ahí les va la peor. Todavía esta no es la mala. Ahí les va la mala. Hay 3 turnos. Por turno, 300 policías para atender un estado de casi 3 millones de habitantes. 300 policías estatales. Y el tema de restablecer el orden y la paz pública en el estado pasa por 4 áreas. La prevención en manos de la policía estatal. La procuración de justicia en manos de la Fiscalía General del Estado. La impartición de justicia de nuestros jueces y magistrados, integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, y finalmente el proceso de reinserción que depende también del gobernador del estado en materia de todo el sistema penitenciario. Son las 4 áreas. Pero se tienen que observar de manera integral para poder atenderlo. ¿De qué sirve que la policía presente a un delincuente si al día siguiente ya está otra vez en la calle? Eso no sirve de mucho, tiene que verse de manera integral. ¿De qué sirve que lo meta a la cárcel, si práctica, a la penitenciaría de La Pila, si hay autogobierno y aquello es una universidad del crimen? Y salen peor de cómo entraron. No sirve de mucho. Nosotros en San Luis Potosí queremos un gobernador valiente que dé el paso al frente y que con toda la fuerza del Estado enfrente a la delincuencia y al crimen organizado. No estamos bien, y si no hacemos algo pronto, vamos a estar peor todavía, ¿eh? Y ese es el esfuerzo que les vengo a compartir. Tengo esta nueva oportunidad de servirle a mi pueblo desde la responsabilidad de diputado al Congreso del Estado. Lo haré convencido de que hay mucho por resolver. Quiero ver a Tomás Unchale, que ante la tragedia vivida por la quema de su mercado, platicando ya con Toño Costa, podamos construir desde la playa hasta la plaza un corredor comercial y turístico, y que estos trabajos sirvan para organizarnos y heredar a nuestros hijos un futuro diferente. Así lo manifestó el diputado Eugenio Gobea Arcos. O sea, yo quisiera ver a Tomás Unchale que ante esta tragedia que vivieron por la quema de su mercado, lo he platicado ya con Toño Acosta, su presidente municipal, quisiera de verdad que en un esfuerzo de los 3 niveles de gobierno, del municipio, del estado y de la federación, pudiéramos construir desde la playa hasta la plaza, hasta la presidencia municipal, un corredor comercial y turístico. Imagínense la oportunidad de poderlo hacer. Que esta tragedia sea la oportunidad para reorganizarnos, para heredarles a nuestros hijos un futuro diferente al que hemos vivido, de caos, de desorganización y de tragedias, porque habrá que reconocer que somos corresponsables. Eso se fue, esa bomba de tiempo no se construyó de un día para otro. Años de autoridades irresponsables que dejaron pasar y que claudicaron sus responsabilidades. Entonces, ojalá y que podamos verdaderamente construir una gran fuerza transformadora que le dé a esta tierra, a Tomás Unchale, un futuro distinto, promisorio, del que estemos orgullosos. Yo estoy en la política
porque quiero darles a mis hijos un México distinto y mejor del que me dejaron mis padres. En eso ando. Esa es mi razón y motivo para trabajar todos los días. Para decirle, hijo, le hice la lucha, ¿ah? Por lo menos le hice la lucha. Y en eso estamos. Y yo creo que Tamazunchale se merece un futuro distinto, pero no va a suceder por obra y gracia de la casualidad. Tienen que ser la gente de aquí, la que quiera su tierra, quienes aprovechen esta nueva oportunidad y verdaderamente podamos potenciar todo lo que las bondades que tiene esta tierra. Bueno, lo que me dice Toño Acosta es que cuando llegó y abrió la caja registradora se encontró puros pagarés y ni un centavo. Entonces, el tema pues, no es fácil. Me dice que un número muy grande de personas, de aproximadamente más de 600, que estaban registrados en la nómina y que era una carga financiera brutal para el municipio. Entonces, yo espero y confío que lo más pronto se regularice este problema y se pueda restablecer los servicios tan indispensables que se necesita. Ese es un tema, pero también habrá que reconocer que pues no se puede gastar lo que no hay, y si no hay dinero, pues entonces, ¿cómo le haces, va? Me dice también, por ejemplo, porque tuve la oportunidad de platicar con él, con Toño Acosta, que no hay un solo centavo de octubre, noviembre y diciembre de los ramos disponible para ejecutar. Todo lo comprometieron, todo. Todos son cuentas por pagar en obras que ya quedaron amarradas en la anterior administración. No le dejaron ni una. Entonces, pues se tiene que enderezar el barco, ¿verdad? Y hay que ver cómo se va a resolver, pero no puede ser de un día para otro. Que hay un tema, Jaime, que muchos no ven, pero que representa una amenaza seria a las finanzas municipales. En nuestro estado no existe un sistema de pensiones en el que se incluya a los ayuntamientos y a sus trabajadores. Me expreso. En otros estados sí. ISTESAC se llama. Así se llama ISTESAC. Y es un sistema de pensiones que cubre a todos, a los trabajadores del gobierno del estado, de los municipios, de los órganos autónomos, de los organismos descentralizados, a todos. Aquí no. Entonces, alguien se jubila y la pensión va directo contra el gasto corriente. Y sale otro y otra vez, pero ahí tienes que meter otro. Tienes que sustituirlo porque tiene una tarea, un trabajo que hacer, que desarrollar. Y así sucesivamente, es una bola de nieve. En la misma situación está la capital. La capital puede tronar en 10 años. Si no se resuelve de fondo, en los sistemas de pensiones normalmente el trabajador aporta una cantidad y el patrón aporta otra, similar, y se va creando una bolsa. Y esa bolsa va ayudando a financiar a los que van saliendo. Y así sucesivamente, es como una pirámide, le vas quitando de arriba y vas sacando y le vas metiendo. Pero cuando no existe el mecanismo, cuando no existe el fondo, es directo al corazón, directo al recurso mensual. Y el recurso no es finito. Hay una capacidad, hay un monto. Hasta aquí llega y de aquí para allá no habrá más. Entonces va a tronar. Pero ¿cuál es el problema otra vez? Gobiernos irresponsables que han dejado las cosas pasar. Pues hay el otro que pague, ¿verdad? A mí ya me fue bien aquí de presidente de Tamazunchale, me compré rancho, tengo carro nuevo, a toda madre, y hay que el que siga que pague. Y miren, están las consecuencias. Por eso es necesario que haya una sociedad vigilante, participativa, exigente. De lo contrario, pues estos, entre más les demos mangancha, pues más fácil, ¿verdad?
le levantas actas administrativas y lo despides. Pero aquello se convierte en una especie de patente de corso, ¿verdad? Puedes hacer lo que tú quieras, al cabo que no haces nada, no te corren, porque si te quieren, intentan correr, se levantan todos los sindicalizados y hacen una huelga. No, de lo que se trata es de ser eficientes y de ser responsables de la oportunidad que tenemos de servirle a los demás. Y yo estoy al tanto de las opiniones de Cristian como nuestro delegado. Puede haber diferendos, pero yo creo que hay la oportunidad de dialogar y finalmente de alcanzar un acuerdo. Tamazunchal es más grande que cualquier diferencia y nosotros fuimos, acompañamos este proyecto de Toño Acosta en una gran alianza, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y yo espero y confío en que el diálogo prive y podamos construir rutas que nos permitan acompañar al nuevo presidente municipal de Tamazunchal y a todo su gobierno. En otra información, el licenciado Salvador Hernández, candidato a la dirigencia estatal de Acción Nacional, organizó una rueda de prensa en Tamazunchale, expresando que se vive un momento histórico del partido, en donde los militantes exigen una gran madurez política, con mucha generosidad para obtener una profunda reconciliación al interior del partido en todo el estado, y así salir fortalecidos con rumbo al 2021 a ganar la gubernatura de nuestro estado. Esta es la información. Quiero agradecer enormemente el acompañamiento de una persona que nos acompaña en planilla, Dulce Montes de Cerritos, exalcaldesa, excandidata a diputada federal plurinominal. Mi nombre es Salvador Hernández. Me toca representar el sentimiento de la militancia de las cuatro regiones del estado. Vivimos en un momento histórico del partido en donde la militancia nos exige una gran madurez política, nos pide mucha generosidad para generar una profunda reconciliación al interior del partido en todo el estado con la finalidad de salir fortalecidos con rumbo al 2021. A ganar la gubernatura del estado. Vamos a hacer una campaña de respeto hacia todos los aspirantes. Estamos haciendo una campaña en donde estrechamos la mano de la militancia y cruzamos las miradas, porque queremos una dirigencia de a pie, una dirigencia representativa de las cuatro regiones del estado, con la finalidad de que escuchen de cerca a toda la militancia de nuestro estado. Estamos haciendo una campaña en donde las inquietudes de nuestros panistas las estamos haciendo nuestras propuestas y nuestras acciones. Hacemos la invitación a los panistas que han luchado durante mucho tiempo y que han dado su esfuerzo, su tiempo, sus recursos, con la finalidad de que el PAN triunfe. Invitamos a la militancia congruente que haga conciencia en aquellos que han perdido el objetivo principal de Acción Nacional. Invitamos a todos los panistas militantes de Tamazunchale y de los 20 municipios de la Huasteca a que se sumen a este proyecto de Salvador Hernández, con el propósito de retomar los valores, con el propósito de recuperar la democracia dentro de nuestro partido, con el propósito de que nuestra militancia vuelva a tener ese valor y ese poder de decidir a sus candidatos, con el propósito de que haya transparencia en las afiliaciones y una apertura total para fortalecernos como partido. Hoy, aunque tengamos el 51% de rentabilidad electoral a favor del PAN en el estado, estamos viviendo un momento de crisis dentro de nuestro partido. Y en estos momentos de crisis hay grandes oportunidades. Hoy tenemos la maravillosa oportunidad de darle a nuestro partido esa esperanza viva
de poder tener un mejor San Luis Potosí. Nosotros entendemos a Acción Nacional como esta plataforma, esta institución de valores, en donde debemos de convertir esos ideales en acciones a beneficio de nuestra gente por medio de nuestros gobiernos municipales, por medio de nuestro Congreso local con nuestros diputados. Nuestra planilla tiene la calidad moral. Nuestra planilla tiene la capacidad de consenso con todas las corrientes y grupos internos dentro de nuestro partido. Nuestra planilla tiene ese liderazgo y esa disciplina que hoy está faltando en Acción Nacional, con la finalidad de, después del 10 de diciembre, ir juntos todos. Hemos platicado con todos los demás candidatos con un propósito. Les hemos dicho que el día 10 de diciembre estarán las puertas abiertas para construir una pluralidad, para construir ese partido que necesita la militancia. Es tiempo de que nuestro partido retome esa vocación humanista y que salgamos a las calles a mover almas. El candidato del Partido Acción Nacional a la dirigencia estatal, Salvador Hernández, dijo que hoy se ven dos opciones: quedarse sentado simplemente criticando para que el partido se vaya a la lona, pero si nos ponemos la camiseta con convicción panista, queremos que el partido recupere sus valores, motivándose tanta gente que luchó por más de 20 o 30 años en sus municipios contra los cacicazgos del PRI y ahora parece que los tenemos dentro de nuestro partido. La motivación es que hoy vemos simplemente dos opciones. Si nos quedamos sentados simplemente criticando, puede ser que nuestro partido se vaya a la lona. Pero si nos ponemos la camiseta con esas convicciones panistas, queremos que nuestro partido recupere sus valores. Nos motiva tanta gente que luchó por más de 20 o 30 años en sus municipios contra los cacicazgos del PRI y ahora parece que los tenemos dentro de nuestro partido. Nos motivan estas personas de lucha y hoy queremos honrar ese legado. Hoy queremos retomar esa lucha y seguir para forjar los próximos cuadros políticos de las próximas generaciones. Necesitamos mejores líderes, necesitamos más liderazgos dentro de nuestro partido y aquí todos son bienvenidos. Bueno, pues yo soy joven primeramente, como lo comentaba, fui el presidente más joven en el PAN. Cabe en los jóvenes, el PAN cree en los jóvenes y creo que debemos de fortalecer incluso en el presupuesto dentro del partido a la Secretaría Estatal de Acción Juvenil. Debemos de darles un acompañamiento, debemos de fortalecer esa verdadera secretaría para que sea una escuela de liderazgos, para que sea una escuela de valores y de formación política en nuestros jóvenes. La mejor experiencia de mi vida. Una gran satisfacción de haber servido, del deber cumplido y de saber que hoy en San Ciro de Acosta sigue gobernando Acción Nacional. Nosotros hemos venido dialogando con la finalidad de ir construyendo consensos. Nuestro proyecto es diferente al de todos los demás, y lo respeto a mis compañeros panistas, pero es diferente porque, como lo dije, salió del consenso de las bases de muchos municipios del estado de las cuatro regiones. Se generó un proyecto y me impulsaron a Salvador Hernández para retomar esos ideales dentro de nuestro partido. Hoy representamos ese sentimiento. Hoy esa unidad sí se ve reflejada en nuestra planilla y en nuestro trabajo desde hace ya muchos meses. ¿Sí? Es por eso que nosotros hacemos la invitación a esos panistas
a que se sumen a nuestro proyecto y las puertas están abiertas. Esta dirigencia la va a elegir los militantes libres, los militantes que están hartos de que nos impongan, los militantes que están cansados que nos utilicen, los militantes que ya no quieren seguir manejados por 3 o 4 personas que quieren definir ese destino dentro de nuestro partido. Nos va a elegir la militancia de a pie, la militancia que ha venido a luchar durante muchos años. Esa es la militancia que va a elegir a esta renovación. Porque nosotros hablamos con argumentos. Cuando fui presidente municipal, así como anduvimos en campaña, así cerramos nuestra administración haciendo una gira de agradecimiento. Tenemos la satisfacción de ver a la gente de frente a los ojos en mi pueblo, de haber cumplido. Eso nos da a nosotros esa oportunidad de estar hoy contendiendo con esa tranquilidad, de haber logrado lo que no se había hecho en 15 años en nuestro municipio. Tenemos un trabajo probado. Fui capacitador estatal dentro del partido, conozco nuestra historia, nuestra doctrina y nuestros principios. Fui coordinador regional de la zona media dentro del comité directivo estatal, coordinando 15 municipios, y conocemos la función administrativa dentro de nuestro partido. Pero lo que más nos identifica, lo que más importa en la palabra de Salvador Hernández, es porque soy consecuencia de la lucha de muchos panistas en mi pueblo. Es porque me aferré a esos valores desde muy niño, nací en cuna panista y quiero ver a mi partido fuerte y sólido. Que vamos a recuperar la dignidad de nuestro partido, que queremos recuperar su confianza en la gente y que vamos a estar de la mano con los gobiernos municipales capacitando a sus funcionarios para generar mayores resultados. Que vamos a ser vigilantes de su trabajo para que trabajen con honestidad y que este próximo 9 de diciembre es nuestra oportunidad. Hay una persona que fortalece el proyecto también, que va en fórmula en la Secretaría General. Por cuestiones de agenda no le fue posible acompañarnos. Es Laura Gama Basarte, una mujer valiosa también dentro de Acción Nacional. Y sinceramente me siento contento y orgulloso de ser acompañado por muchas mujeres aquí en este proyecto. Hoy es tiempo de empoderar a la mujer y de darle su lugar, el que merece. En otra información, rotundo éxito para el pueblo de San Martín fue el espectáculo de rodeo de medianoche, registrándose una importante convocatoria, abarrotándose todos los espacios en la cancha municipal. Tamás Visión, como siempre, tuvo a la mano al presidente municipal, Chancho Rivera, quien manifestó su satisfacción por la respuesta de los ciudadanos. Escuchamos su mensaje y un bello musical. Usted ve el éxito de este jaripeo, que nunca más nadie lo había hecho. Hoy nosotros tomamos esa decisión sabiendo del riesgo. Hay mucho riesgo, pero la gente de San Martín le gusta, le encanta la fiesta brava. Esto es emoción pura, la adrenalina pura con los toros. La verdad, yo siempre había tenido la idea de hacer un rodeo de medianoche. Siempre se había hecho en una unidad deportiva que tenía el municipio, que desgraciadamente se perdió en un juicio político, y hoy tomé la decisión de hacerlo aquí en la cancha municipal, sabiendo que la gente iba a responder con todo, y ahí está la respuesta. La verdad, la gente ha respondido bastante, bastante bien, porque, le digo, estaban ansiosos de ver algo diferente. Yo creo que año con año se ha venido haciendo la fiesta, pero nunca se le había dado un giro como se le ha dado hoy con este espectáculo de medianoche, un rodeo de medianoche aquí en la cancha municipal. Hoy tenemos el gran baile amenizado por los amigos de Centellas de Nuevo León, que van a abrir el baile, y por supuesto el grupo estelar, los amigos de los de Sonora, que usted ya tuvo la oportunidad de entrevistarlos. Va a ser un gran bailazo, porque la música esa, la verdad, pega mucho en esta zona. La verdad, es una fiesta 100% familiar. Usted lo ve, todos los niños, niñas,
adultos, los papás están felices de estar viendo este espectáculo. La verdad me siento muy, muy contento de la respuesta de toda esta gente linda de San Martín. El público, la verdad, es de aquí del municipio y de los municipios aledaños. Los municipios vecinos nos han estado respaldando, como siempre, haciendo acto de presencia en estas bonitas fiestas patronales. Muy, muy contento, la verdad, feliz porque ha sido todo un éxito y espero en Dios que así sigamos, porque mañana continuamos con la fiesta, primeramente Dios. No, pues agradecerle a todo el público, agradecerle a toda esta gente que nos acompaña, por supuesto, agradecerle a mi equipo de trabajo, al Cabildo, que me han estado respaldando en todo, por supuesto, todo el ayuntamiento se ha puesto la camiseta y han dado la respuesta que yo esperaba. Mi familia siempre ha sido el respaldo muy importante, mi esposa, mis hijos, que siempre han estado al pendiente de las decisiones que yo tome. Thank you.
Otra grata sorpresa en la segunda noche de fiestas patronales de San Martín fue la presentación de un cantante de San Felipe, de una cantante de San Felipe Orizatlán Hidalgo, quien aprovechó el ruedo para demostrar su calidad artística montada en un hermoso caballo, quien la acompañó bailando al compás de las canciones interpretadas. Aquí su espectáculo. Thank you.
Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, Eugenio Gobea Arcos, José Antonio Zapata Meraz, Mario Lárraga Delgado y Héctor Mauricio Ramírez Conishi. Muy buen ejercicio. Hubo conclusiones en esta ocasión, como fue reiterar esta posibilidad de las mesas de trabajo, donde podremos analizar desde la perspectiva de la gente que opera la seguridad, que ejerce el tema de justicia y de quien hace las leyes, y crear entonces un círculo virtuoso para resolver, con las aportaciones de cada uno de los participantes, resolver los problemas que tenemos en materia de seguridad y procuración de justicia. Un gran ejercicio, la verdad, celebro el interés de los diputados y diputadas, sobre todo el marco de respeto en el cual se manejó esta comparecencia, que habla de una madurez política en un acto democrático, ¿no? Al final aquí participaron todas las fuerzas políticas y creo que se dio cuenta por parte del gobernador del conocimiento que tiene en materia de seguridad y de los trabajos que se han venido desarrollando en el Estado para encaminar a la solución, porque él fue muy claro, San Luis no puede estar exento del contexto nacional, ¿no? Y en ese sentido hay muchos delitos que tienen que ver con la materia federal, pero bueno, al final del día no pueden evadir su responsabilidad y se está dando cuenta y se está haciendo frente a esos problemas para darles solución. Y por eso yo creo que hay que alinear el frente desde la policía estatal, las policías municipales, pensar, por ejemplo, en otros mecanismos de policía comunitaria, de guardias rurales, de policía rural, de guardias rurales. Es decir, somos más los buenos que los malos, pero los malos están armados hasta los dientes y los ciudadanos estamos indefensos. Entonces, es el Estado el que tiene el monopolio de la violencia y hay miles de millones de pesos direccionados en esta materia que no se están utilizando de manera eficiente y efectiva. Estamos convocando para el próximo 13 de noviembre a los organismos, principales organismos empresariales de San Luis Potosí, para que asistan a esta sesión de Comisión de Desarrollo Económico, la cual, pues bueno, tiene por objeto el escuchar la voz de los representantes de estos organismos empresariales para que puedan incidir en la agenda legislativa que vamos a estar llevando a cabo dentro de los trabajos de la comisión. ¿Cuál es el objeto principal? Pues bueno, que ellos, a través de una participación en esta sesión, pues puedan decirnos cuáles son sus inquietudes en materia legislativa y nosotros, pues a través de la Comisión de Desarrollo Económico, el estarlas llevando a cabo, obviamente bajo una propuesta legislativa formal y seria, y estarlas analizando dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Para puntualizar, es básicamente que su agenda que tienen como organismos pueda ser la agenda del Congreso que podamos estar impulsando para incentivar el desarrollo económico de San Luis Potosí. El ayuntamiento decretó alzas a las tarifas sin consultar al Congreso del Estado. Nosotros estamos abiertos a poder platicar con todos los actores. Que el diálogo sea la premisa fundamental antes que la violencia, porque a nada nos va a llevar. Ahí, pues si no están de acuerdo con quien va a dirigir ese tema tan importante, pues hay que escucharlos y a ver qué proponen los ciudadanos. Que se hable con esta objetividad de aperturar los temas que realmente están enfermando la sociedad, como es, en su caso, analizar, discutir. Si uno de los temas que según como el gobernador, los expertos determinan que son los que generan gran parte de la política, como en este caso sería la despenalización de algunos opacios o cuestiones o drogas, que se les quiera llamar, o sea, si es necesario abrir esas mesas, si es necesario discutirlas, si es necesario comentar, abonar, hacer invitaciones a expertos para que nos puedan a ver si en nuestro contexto local, si en nuestro contexto como San Luis, varios estudios aplican y podamos tomar una decisión. Ya sea, como se comentó, para refrendar una prohibición o en su caso, para tomar una medida correspondiente a abrirnos a una nueva realidad.
Llegamos al final de la información en este lunes ya 12 de noviembre del 2018. Gracias por seguir nuestra señal. Que tenga usted una excelente noche.